Viendo que hay muchos comerciantes que no están cumpliendo, y por lo mismo con municipalidad de Sololá hay reglamentos internos, y por lo mismo estamos con ellos llevándole este mensaje de cuidarse, y asimismo el que no está cumpliendo con las medidas dictadas por el ministerio y el honorable consejo municipal, prácticamente caen a una sanción o multa del en este caso del juzgado municipal. Y también pues tenemos la presencia de lo que es el centro de salud para hacer su verificación. Nos hemos dado cuenta que hemos encontrado muchas personas que traen a sus niños, y realmente con esta pandemia no podemos arriesgar la vida de ellos. Les explicamos a la población, en este caso estamos ubicados en el mercado de mayoreo, y les explicamos a ellos que por favor, si pueden venir solo una persona a hacer sus compras, no traer a toda la familia, no traer a la abuelita, a los hijos, al papá, al tío. Hemos visto que vienen carros hasta con 10, 15 personas solo a hacer unas compras. Ahorita no estamos en esa situación, con lo que le recomendamos a la población, solo una persona poder hacer sus compras y compras rápidas también. Agradecerles a ustedes por medios de comunicación. Ahorita nos vamos a estar dirigiendo al mercado del centro histórico a hacer también las dar respectiva supervisión y llevar estos mensajes de cuidarnos todos. Muchas gracias. Gracias.